Nos están dando por todas partes. Aún no hemos discernido un patrón que guíe la invasión, pero sí hemos logrado asignar prioridades de misión. Las misiones y los informes irán apareciendo aquí según vayan llegando. Y confío en que usted elegirá la más urgente. Los reconocimientos han visto antiaéreos en la zona de aterrizaje. Vamos a tener que descender en el extremo sudeste de la ciudad. ¿Tenemos apoyo ahí abajo? No hay nada en tierra. Rosemont fue atacada al mismo tiempo que Groom Range. No lo vieron venir. Dios. Elimina la artillería. No voy a poder apoyarte ni evacuar al doctor si sigue activa. Entendido. Vale, preparados. Carter, he encontrado un sitio donde descender a un par de kilómetros. Me quedo en tierra hasta que esté neutralizado el cañón. Rescatar al doctor no nos servirá de mucho si no nos sacas de aquí. Recibido perfectamente, Carter. Entiendo. Primero eliminamos el cañón antiaéreo para que puedas volar. Luego damos con el doctor Weir y lo sacamos de aquí. ¿Oís eso? Venía de la cafetería. Ojo a visor. Armas listas. Vamos. ¡Usted! ¡Está bien! ¡Oiga! No puede. ¡Oh, Dios! ¡Alto el fuego! Han muerto todos. Todos. Falk, ¿puede oírme? Aquí hay alguien. Parece uno de los infectados, pero no es hostil. Es como si estuviera, no sé, desactivado. Lo examinaremos tras asegurar la zona. Su prioridad es el doctor Weir. Siga avanzando. Vaya, buenos días, Earl. No muy bien, cariño. Debe de ser por ese virus. Vaya, justo en el gran día. Qué mala pata. Tú siéntate ahí y te pondré una buena taza de té caliente. Eres mi salvavidas, Becky. Venga ya, recomponte. No vas a permitir que un catarrillo te prive del desfile. Eso es, Earl. La abuela siempre dice que no hay nada que no se pueda resolver. Earl, ¿no me dijiste que hoy iba a haber fuegos artificiales? No sabía que los hubiera. Becky! ¡Apártate de ahí! ¡Vas! ¡No vas! Esto no puede estar sucediendo. No está sucediendo.
¡Despierta! No responde. Se ha ido y no creo que vaya a volver. Adelante, base. Han atacado la ciudad con fuerza. ¿Hay rastro del doctor? De momento solo hemos visto bajas. Son demasiadas para contarlas. Y todas civiles. Céntrese, Carter. Su prioridad es recuperar al doctor Weir. Ya podrá vengarse luego. Tendré tiempo para ambas cosas. Dios mío. Esta gente no tuvo la más mínima oportunidad. Preparaos a cubierto. Vale, quedémonos aquí juntos. Sí, comandante. Carter, ¿has visto el cañón antiaéreo? Sigo avanzando por las calles. Esto es un desastre. Tenemos visual del cañón antiaéreo. Vamos allá. Parece que ese cabrón está al mando. ¡Hay enemigos! ¡Están levantando la posición! Esto es más de lo que merecéis. ¡Acabad con él! ¡Apuntando! ¡Atacad! ¡Atacando tu blanco! ¡No dejéis de presionarlos! ¡Mano a la derecha! ¡Ah! ¡Ah, que está abatido! ¡Granada! ¡Reposicionamiento! ¡Me disparan! ¡Diablos, escudos! ¡Centraos en ese! ¡Es mío! ¡Necesitamos impulso! ¡Activando estimulantes! ¡Cobertura, aquí! ¡Recibido, ya voy! ¡En el sitio! ¡Adiós a los escudos! ¡Ya no resisto mucho más! ¡Andando! ¡Blanco eliminado! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Os paréis! ¡Estamos avanzando! ¡Voy a atacar! ¡Ya! ¡Voy! ¡Estoy en posición!
¡Largaos de mi planeta! ¡Están aguantando la posición! ¡Dadle duro! ¡Voy a disparar! ¡Ese punto lo tienen bajo control! ¡Por allí! ¡Voy! ¡Tras la cobertura! ¡En marcha! ¡Estoy listo! ¡Cobertura! ¡Aquí! ¡Recibido! ¡En marcha! ¡Estoy listo! Y esto solo es el principio. ¡Tienen esa zona controlada! ¡Muere! ¡Me han herido! ¡Necesito ayuda! ¡Arma vacía! ¡Punto alcanzado! Objetivos abatidos. Eleve a un enemigo a distancia y sáquelo de su cobertura. Mientras estén en el aire, los objetivos quedan desorientados y muy vulnerables. Volk, ese era el último. Voy hacia el cañón antiaéreo. Recibido. Acaben con el cañón. Avancen hasta el Dr. Weir y tengan los ojos bien abiertos por si hay refuerzos enemigos. Está cerrada. Tenéis que hacerle un puente. Trata de abrir esta puerta, agente. Te cubrimos. Sí, señor. ¡Atención! ¡Llegan más! ¡Colocaos a cubierto! ¡Marchando! ¡Vienen de esa cápsula de descenso! ¡Eliminadla! ¡Enemigos atacados! ¡Estoy en posición! ¡Vamos!
¡Ahí va, venga! Carter, ¿ha caído ya el cañón? Estoy en ello. Mantén la posición, Bart. ¡Dadle duro! ¡Estamos atravesando sus escudos! ¡Adelante! ¡No dejéis de presionarlos! ¡Largo! ¡Granada! Ese era el último. ¡Está abierta! ¡Vamos! Barnes, cañón abatido. Recibido, voy para allá. Buen trabajo, Carter. Aguante la posición hasta que Barnes vea al Dr. Weir. No hay tiempo, vamos a avanzar. Esperen al reconocimiento. No hay tiempo que perder. Maldita sea, Carter. Mantenga su posición y... Parece que hemos perdido la conexión. Es una pena. Sí, una verdadera pena. Voy a ver si podemos atravesar el banco. Contactaré contigo desde el otro lado. Recibido, ten cuidado. ¿Qué ha pasado aquí? Lo mismo que ha pasado en todas partes. ¿No debería de haber alguien vigilando el dinero o algo? ¿Y qué más da eso ahora? Lo que está pasando aquí no tiene nada que ver con eso. Parece que hay supervivientes. Está enferma. De verdad. ¿No? Da igual, papá. No te van a escuchar. Lo oigo perfectamente, muchacho. Pero se equivoca. No podemos dejarla. Tenga lo que tenga. Podemos pillarlo también. Hay que irse de aquí a toda leche. No sin Sara. Gracias a Dios. ¿Son del ejército? Dígame lo que le ha pasado a esa chica. Quizá podamos hacer algo. No lo sé, pero lo he visto por toda la ciudad. Eso fue justo antes de que sucediera esto.
podríamos intentar llevarla con nuestros médicos, pero no prometo nada. Con eso será suficiente. Debemos salir de aquí. ¿Qué le ha pasado? Ha cogido lo mismo que tenían los demás de la ciudad. ¿Por qué no se han ido con los demás? Lo intentamos. Al empezar los tiros, lo intentamos. Tuvimos suerte de encontrar un sitio donde escondernos. ¿Se escondieron aquí abajo? ¿Con esas cosas sueltas por ahí? Pues claro. El lugar más seguro que se me ocurrió fue una cámara acorazada. Estoy buscando al Dr. Weir, de la universidad. ¿Lo conoce? Nunca he oído hablar de él, pero yo no me haría ilusiones. Atacaron el campus con una especie de bombas o algo así. Maldita sea. ¿Hubo supervivientes? Ni siquiera sé si sigue en pie. Tenemos una misión. Tienen que ayudarnos a salir de aquí. Tienen algo, ¿no? ¿Una vía de escape? Salga por donde hemos llegado. La calle está despejada. Podemos intentar evacuarle cuando salgamos. Sí, señor, pero... ¿Y Sara qué? Si ella no puede andar, tendrán que dejarla. Le diré a mi colega que los recoja en el control y los deje fuera de la ciudad. A partir de ahí deberán apañárselas. Entiendo. Gracias. Y que Dios les bendiga. ¿Lo habéis oído? Van a sacarnos de aquí. ¡Pero Sara! Lo sé, señora Kramer. Pero no podemos llevárnosla. Y esta es la única oportunidad de salir de la ciudad. Volveremos a por ella. Cuando vaya mejor. No lo sé. Mira, sé que no eres el tipo de hombre que acepta consejos de alguien como yo, pero tenemos una oportunidad de irnos. Yo la voy a usar. Tú también deberías. Vale, es nuestra oportunidad. No voy a dejarla. Rose, entra en razón. No voy a dejarla. Intentaré enviar ayuda. La conozco desde que era una renacuaja. ¿Y en cuanto salgamos de la ciudad, qué? ¿Queda algún sitio a donde ir? No sé qué os hace pensar que estaremos más seguros fuera que donde estamos ahora. Barnes, hemos atravesado el banco. ¿Habéis encontrado algún problema? Nada de lo que haya que preocuparse. Entendido. Te he dejado suministros cerca de la peluquería. Atento a las cajas de suministros. Son una oportunidad para hacer acopio de munición, así como para cambiar a los agentes y el equipo que llevan.
Barnes, la calle principal está bloqueada. ¿Ves alguna entrada más al campus? Cuanto más te acercas a la universidad, peor está el terreno, Carter. Vas a tener que atravesar todo eso para cruzar por ahí. Genial. Debió de haber habido montones de gente huyendo de los intrusos. ¿Crees que alguno habrá escapado? Quizá. No muchos. ¿Por qué habrán atacado aquí? ¿Crees que quizá conocían al Dr. Weir? Si saben lo bastante como para infiltrarse en el ejército, pueden conocer algo de él, o al menos de su trabajo. Elevando. ¡Hay enemigos! ¡Punto al pasado! ¡Esquiva! ¡Dadle duro! ¡Atacad! ¡En tu blanco! ¡Voy a disparar! ¡Zona asegurada! ¡Recargando! No lo comprendo. Estaban atacando una ciudad. ¿Por qué han dejado tantas defensas? Ahora es su ciudad. Y piensan quedarse.